En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Señor Dios Todopoderoso, escucha nuestras súplicas, ya que esta casa, dedicada a la formación humana de los niños, de hace 50 años ya, progrese en el conocimiento de las ciencias y en la adquisición de nuevos conocimientos. Sea siempre un lugar en el que discípulos y maestros, instruidos con palabras de verdad, sigan las enseñanzas de vida cristiana y se esfuercen por unirse de todo corazón a Cristo, el único maestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora de Luján, patrona de la patria, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, patrona de Villamol, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, ruega. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre este lugar y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Muchas gracias por invitarme a participar. Descansen, ahora. Uno, dos. Descanso. A continuación, leeremos algunos de los mensajes que nos han... Señor Intendente Municipal, señora Inspectora Jefa Distrital, señores inspectores de los distintos niveles educativos, señor Diputado Provincial, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante y señores concejales, señora Presidente del Consejo Escolar y señores consejeros, autoridades, señoras, señores, docentes, alumnos. Cuando llegué a este jardín en el año 2007, con poca experiencia en mi carrera docente, me encontré con muchas responsabilidades y las traté de asumir con el mayor compromiso posible. Y capacitándome en el rol y aprendiendo de mis pares, quienes me acompañaron, guiaron y aconsejaron. Fui conociendo la hermosa historia de este jardín, que es muy conmovedora. Lo que más me movilizó fue saber que toda una comunidad trabajó para lograr tener un edificio propio, y se logró. Con ayuda del municipio, cooperadora y todo el pueblo en general, soldados del Regimiento de Infantería Mecanizado número 6, General Viamonte, cuerpo arribeños, con sus propias manos levantaron las paredes de este edificio en el año 1982. Por eso nuestro jardín lleva el nombre Arribeños, en honor a ellos. Y a tan solo 2 meses de la inauguración del mismo, ellos fueron convocados a la Guerra de Malvinas para defender nuestra patria. Es por ello que hace unos años comenzamos a tener contacto con excombatientes de Navarro, de Lobos, de Roque Pérez, con el Regimiento 6, que en la actualidad funciona en La Pampa, y de alguna manera
en cada encuentro intentamos reconocer y agradecer todo lo que hicieron por nosotros. Hoy nos toca celebrar los 50 años de este querido jardín, con una enorme satisfacción, la de lograr un espacio de encuentro, momentos de emociones, recuerdos, anécdotas que invaden los corazones, de pensar que cada uno de los que estamos acá somos parte de esta institución. Sinceramente, no fue fácil. Fueron meses de mucho trabajo, de actividades, mejoras en el edificio, pensando en el bienestar de nuestros alumnos y comunidades. Pero todo se logra cuando hay gente que realmente se involucra, colabora, y una vez más, la comunidad toda y el municipio estuvieron presentes como en el año 1980. Quiero agradecer a los papás por el acompañamiento de siempre y la buena voluntad, y pedir disculpas por la desprolijidad de esta última semana en función de los arreglos que se hicieron, y a los alumnos que comprendieron nuestras explicaciones y ayudaban a cuidar el jardín. Es momento de agradecer la inmensa ayuda que hemos recibido de parte del intendente municipal, licenciado Santiago Maggiotti, de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, del señor Alfredo Castellari, del delegado municipal, señor Guillermo Camisa, y de los empleados municipales, a las autoridades educativas, las señoras inspectoras, y al Consejo Escolar por el acompañamiento, la ayuda y el asesoramiento. El maravilloso grupo de ex docentes, ex alumnos, miembros de la comunidad, a la cooperadora actual, al grupo de mamás que nos arreglaron el patio, a la comunidad educativa de la EP número 19 y de la escuela secundaria número 2, al cuerpo de soldados que vinieron de Toay, La Pampa, a los veteranos de guerra que siempre nos acompañan, y como dije anteriormente, nos enorgullece que estén junto a nosotros, a Rosa Rodríguez, hermana del soldado caído, a todas las instituciones presentes, a mis compañeros de trabajo, a todas las familias del jardín, especialmente a los alumnos, porque sin ellos este acto no podría realizarse. Y un agradecimiento especial a mi familia, que siempre me acompaña de manera incondicional. Para terminar, quiero decirles que como miembro de esta comunidad, deseo que hoy disfruten de esta fiesta. Sepan disculpar algún error u omisión. Que estoy orgullosa de la profesión que elegí. Es maravilloso trabajar con niños de tan corta edad, donde cada día se aprende algo de ellos. Se disfruta de su inocencia. Y es nuestra función transmitir conocimientos con aciertos y errores, pero siempre pensando en brindar lo mejor. Y quiero compartir esta frase con ustedes que dice así: lo importante de unir es ligar las diversidades. Lo importante de amar es sintetizar las diferencias. Lo importante de educar es valorar las posibilidades de cada persona y potenciarla. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Lilian Mascotena, ex directora del establecimiento. Hoy es un día muy especial. Dios me ha premiado dándome la oportunidad de estar participando de las bodas de oro de esta querida institución tan cercana a mis sentimientos. No puedo dejar de traer a mi memoria los inicios de mi carrera docente.
cuando en el año 1979 llegué para estrenar mi flamante título de profesor en educación preescolar. ¡Cuánta juventud! ¡Cuánto entusiasmo! ¡Cuánto por hacer! ¡Qué bien recibida fui en esta comunidad! El jardín funcionaba en una cálida casilla de madera, con una buena matrícula y una asociación cooperadora activa, perseverante, comprometida, que tenía un claro proyecto: llevar adelante la construcción de un nuevo edificio donde pudiera funcionar cómodamente el Jardín de Infantes 903. Y es así que con los materiales ya adquiridos por esta cooperadora, con el aporte de la Municipalidad de Navarro y la mano de obra del Regimiento Sexto de Infantería, se logra construir este actual edificio. No fue tarea fácil, y muchos de los presentes saben de lo que hablo. Cocinar a diario para las cuatro comidas de los soldados y jefe a cargo durante el tiempo que duró la obra, más de 4 meses. Pero el compromiso, las ganas y ver que el sueño se cumplía estuvo por encima de todo cansancio. Y es así que el 27 de febrero de 1982 se inaugura el tan deseado edificio, al que se le impone el nombre Arribeños. Y los años pasan, y yo seguí en la dirección de esta institución, acompañada por diferentes preceptores, maestros a cargo de sección, auxiliares, todos persiguiendo el mismo fin, como en una gran familia, educando niños, encaminándolos, acompañándolos. Hoy, hombres y mujeres que por diferentes caminos van transitando por este mundo cambiante. Y pasé los festejos de la boda de plata, siempre acompañada por una comunidad comprometida que hizo de cada fecha importante un gran festejo inolvidable, dejando huellas imborrables. La vida pasa y se lleva parte de nuestra historia, pero nunca se llevará nuestros recuerdos, que serán algunos en colores vivos y otros en blanco y negro. La educación es la herramienta fundamental de los pueblos libres, y para una institución educativa celebrar las bodas de oro al servicio de la niñez por sí solo revela la magnitud e importancia que reviste. Esta institución es un símbolo en esta comunidad. Sigamos trabajando. No olvidemos que en educación todos aprendemos. Familias, educadores, niños. Hagamos lo posible. Feliz que me hayan convocado en esta oportunidad para participar y haber podido aportar mi granito de arena en estas bodas de oro. Me quedo con la tranquilidad de saber que todo lo que hice durante 28 años fue de buena intención. Todo lo que di fue realmente sincero y de corazón. Felices 50 años, Jardín de Infantes 903, Arribeños. Siempre en mi corazón. Le pedimos a la señora Lilian que no se retire. La misma recibirá una mención en reconocimiento a su trayectoria llena de entrega y dedicación durante 28 años como directora de esta institución. No se educa cuando se imponen caminos, sino cuando se enseña a caminar. A quienes estén presentes. Se van a entregar diplomas a docentes que pasaron por este jardín. Docentes,
Isabel del Papa, Isabel Serafina Guidobono de Poggio, Amelia Brizuela de Cerdá, Graciela Nerone, Dilma López, Cristina Ferraris, Elsa Beatriz de Ferraris, Analía Ayo, Olga Gallo, Griselda Lambert, Lilian Mascotena, Elba Fraza, Claudia Castellani, Alicia Morel Bullies, Mónica Torrosi, Evelia Valle, Mirta Echemendi, Marta Cavalieri, Graciela Carmona, Marta Martino de Caputo, Marisa Serra, Lorena Soriano, Paola Andrea Ramírez, María Luisa Moras, Claudia Grisaro, Lilian Torres, Virginia Tierno, Brígida Fiximons, Alicia Echemendi, Verónica Pereira, Jimena Vicente, Guillermina Facini, Patricia Vinacqua, Valeria Venturini. También a quienes pasaron por el jardín junto con el equipo de orientación escolar, Leticia Castellani, Janina Goyi y Natalia Figueredo. Inspectoras, Beatriz Mosconi, Carlota Pesado de Rabotti, Aide Pelicero, Liliana Beatriz Fernández, Analia Vinacqua y María Jorgelina Subkowski, la actual inspectora. Lilian y Eva, aquí hoy forman parte del jardín Natalia, Viviana, Carla y el resto de las instituciones educativas de nuestro pueblo. Hoy más que nunca debemos rendirle homenaje a las personas que nos apuntalaron y permitieron que nuestros cimientos sean bien grandes, que nos ayudaron a dar nuestros primeros pasos y marcaron un camino en el crecimiento continuo como profesionales y sociedad. Estamos convencidos de que el esfuerzo vale la pena, ya que fueron ustedes quienes trabajaron duro para iniciar la construcción de personas y ciudadanos de bien. Más que nunca los docentes tienen una gran labor por delante. Nuestra sociedad evoluciona rápido y con ello aparecen enormes desafíos. Han asumido una tarea que no se puede posponer, y es trabajar sobre la adquisición de valores, principios y respeto, sobre la formación de carácter, confianza, como así también potenciando talentos, enseñando a convivir con el medio ambiente y la naturaleza, construyendo mejores personas. Sigan trabajando con vocación, pinten aulas, muebles y cuelguen carteles de bienvenida. Trabajen en equipo y junto a sus auxiliares. Sigan siendo docentes rurales, directivo, secretario, maestro, auxiliar, cortando el pasto todo al mismo tiempo. Sigan trabajando por una educación saludable, de calidad y por sobre todo, nunca dejen de soñar. Esperamos con el corazón que nuestra comunidad nunca deje de luchar por ustedes y sus espacios. Que las instituciones de nuestro pueblo encuentren siempre un espacio de diálogo y trabajo conjunto. Y que los jóvenes seamos cada vez más partícipes de los desafíos. Nunca dejen de tender puentes, pero ante todo, nunca dejen de enseñar a aprender. Felices 50 años, promoción 1993. A continuación, les pedimos que no se retiren, que vamos a hacer una foto grupal.
de la primer promoción, la promoción de las bodas de plata, y la actual promoción. Autoridades municipales, directores, alumnos, comunidad. Le voy a tomar el atributo de tomar esta primera palabra que dice hoy, un hoy bien vivido. Y creo que hoy estamos aquí reunidos precisamente para eso, para celebrar estos 50 años de un tiempo muy, pero muy bien vivido. Seguramente hace 50 años y unos años antes de que este jardín comenzara a funcionar, hubo un grupo de personas que tuvieron una inquietud, un interés y pensaron que era importante garantizar la existencia de una institución de nivel inicial en el distrito.
pero para eso tuvieron que dar un primer paso, y ese primer paso se concretó con la apertura del jardín en el año 1968. Pero no dejaron de caminar y siguieron pensando en que tenían que crecer, y fue así como, de la mano del Regimiento de Infantería Mecanizada 6, lograron tener su propio edificio, y dieron un paso más y siguieron caminando. Hoy es un día en el que seguramente las emociones embargan a muchos de quienes están compartiendo este acto. Hay una frase que dice, las personas pasan y las instituciones quedan. Es así, las personas pasan por una cuestión de tiempo, el tiempo inevitablemente nos invita a pasar y a seguir. Pero hoy pasaron y volvieron. Volvieron a compartir recuerdos, imágenes, fotos, anécdotas, sonrisas, lágrimas, rindiendo homenaje a esta institución que, como cualquier institución de nivel inicial, pensando en aquella que fue inicialmente la primera en el año 1870, de la mano de Juana Manso, con la generación de la Dirección de Educación Preescolar en 1965 y con la apertura de este jardín y todos los cambios que han surgido durante todos estos años, hay algo que invariablemente permanece y que es la finalidad que tiene el Jardín de Infantes. Pensando siempre en la primera infancia, teniendo como único destinatario al niño pequeño, al niño de 45 días a 5 años. Hoy el jardín está de fiesta, la comunidad de Villamola está de fiesta. Muchas gracias por invitarnos a ser parte de este festejo. Y bueno, también como estos globos que recién veíamos que volaban, los invitamos a seguir volando alto, a seguir creciendo y a seguir formando a estos niños que serán seguramente los ciudadanos de esta comunidad de mañana. Muchas gracias. Buenos días, Natalia, autoridades de la escuela, alumnos, maestras, presidente del Consejo Deliberante, concejales, presidenta del Consejo Escolar, jefa distrital, consejera de escolares, jefa distrital, inspectores, estimado diputado, instituciones intermedias, vecinos de Villamol. Cuando este jardín se formaba yo no era nacido todavía. Yo he escuchado las palabras de Natalia, que este nuevo edificio se hizo en el año 82 y meses después muchos de los conscriptos fueron a Malvinas. Y tuve la suerte de ir a Malvinas con los excombatientes de Navarro, y la bandera que está acá adentro, que dice Jardín 903 Arribeño, fue sacada en Darwin, en el cementerio de Darwin, en donde, dentro de las historias que nos contaban los excombatientes, también estaba Domingo Rodríguez, que fue... Ahí estaba Rosa, por ahí sí, ahí está. Se me pareció que te había corrido. Que fue... quien también con sus propias manos hizo este jardín de infantes. Y cuando fuimos en el año 2016, Daniel principalmente buscaba la placa de Mingo, pero no la encontró y solamente decía soldado solo conocido por Dios. Gracias a Dios y a las gestiones diplomáticas. Por ahí no tiene que ver con los 50 años, pero tiene que ver con la historia de este edificio y del jardín. En marzo, como me contaba Rosa recién, que fueron y pudieron encontrarlo, y hoy su cuerpo descansa en paz con una placa que dice su nombre, y en Malvinas hay un hombre, seguramente que hay más, excombatientes que construyeron este edificio con sus manos. Y creo que esto también es para reconocer y destacar en esta comunidad de Villamol. 50 años que pasaron muchísimas cosas, desde gobiernos militares hasta democráticos, épocas de auge, épocas de crisis, pero este jardín siempre se mantuvo en pie, seguramente por la calidad de docentes y por la comunidad de Villamol, que siempre aportó su granito de arena para que el jardín se pueda realizar. Felicitarlos y desearles 50 felices años y que sean muchos más, porque es la base fundamental de nuestra comunidad, es la educación, pero principalmente el jardín, que son ustedes, los docentes y los directivos, los que empiezan a formar a nuestros niños y a hacer valorar las cosas importantes de la vida. Felicitar también al resto de las instituciones educativas que hoy estamos o están festejando la fiesta de la cultura y la educación, y que podamos seguir soñando de que la educación en Mol siga creciendo, y soñar en algún momento también con tener su edificio de escuela secundaria, que cumple 10 años, 105 años tiene la escuela primaria, 10 años la escuela secundaria.
secundaria y 50 años nuestro jardín de infantes. Así que felicitar a toda la comunidad y, como decía, creo que también Natalia, hay que trabajar unidos, a pesar de las diferencias, hay que trabajar unidos por las comunidades y en especial en este caso los vecinos de Mol, que sigan trabajando unidos para hacer una Mol más presente, con más oportunidades y que tenga un mejor futuro para todos. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños nuevamente, Jardín 903, arribeños de la localidad de Villamol. Thank you.